party like no mañana, como si no hay mañana. Party like no mañana, como si no hay mañana. Let's live like no mañana, como si no hay mañana. Do it like no mañana, we party like this. No mañana. Ciento y pico, todo ya sacado, no le pare a la cuarentena. Llama a las mujeres, lo tengo como una cena. No le pare bola, yo tengo de la buena. Cuando se ponga happy, me la como de cena. Let's party like running out of tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Dámelo ahora. Tiempo, tiempo. Dámelo ahora. Tiempo. Dámelo ahora, dámelo ahora, dámelo ahora. No me lo de mañana. Dámelo ahora, no me lo de mañana. Se mira el cielo y en tus lagrimitas pintaré mi casa.
Gerardo Burga para darles la bienvenida a esta noche de festejo. Estamos aquí en el gimnasio de Calle Colón. Como ustedes saben, este gimnasio está siendo puesto en valor con iluminación LED, con todos los arreglos y muy pronto también con un nuevo coso. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Decíamos siempre que teníamos guardados de Bolgiano trofeos ganados en 1923, así que justamente los 100 años de la institución. Bueno, como les decía, a pesar de la situación, muchos de ustedes han querido venir a festejar, así que esperemos que pasemos una linda velada, que todo sea con fiesta y bueno, nos estemos hasta tarde divirtiéndonos. Les cuento una o dos cositas nada más para no hacerlo tan largo. En este gimnasio que hemos puesto en valor con pintura, con arreglos, en la cocina hacía muchos años que no se le hacía nada. Y bueno, como ya lo dijo Rosana, se ha colocado también la iluminación LED en este y en el otro gimnasio. Y en el mes de enero, en los primeros 15 días de enero, se va a estar colocando el piso entalonado, el piso de madera en este gimnasio para la práctica especialmente del deporte de vóley y básquet, que son exigencias. Así que, bueno, ha sido una inversión muy grande, nos ha acompañado la Mutual, como siempre, porque si no, no llegaríamos a nada. Pero un orgullo realmente que tengamos este piso de madera con las canchas que lo requieren así. Y el gimnasio mayor, estamos por terminar ya en algunos días más, el Zoom, ese también salón muy grande, de más de 35 metros por 12, que va a servir para muchos, como lo hemos llamado nosotros, un salón de usos múltiples. Así que vamos a tener un acto de inauguración en los próximos días. Están haciéndose las últimas terminaciones allí. Y en el campo de deportes, como también algunos que nos acompañan en los partidos saben, hemos instalado la iluminación LED en la cancha oficial y estamos instalando también la iluminación LED en las canchas auxiliares. Así que, bueno, todo un trabajo muy, muy costoso, algo aportó fútbol infantil también, porque tiene más ingresos, muchas más actividades, y nos ha acompañado la Mutual. Finalmente, agradecerle a la gente de la administración, no quiero dejar pasar por alto, que ha trabajado tanto, Rosana, también, Silvina y Celeste,